primer plano. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos patriotas. Saludos. Saludos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¡Dale, vive! ¡Dale, vive! A una familia sin importancia, si es panista, si es opositora, si no va por nadie, sabe que tiene un sistema de seguridad, protección y prevención que lo va a tener. Gracias, querido general. Y Mérida pasó a ser el segundo estado más seguro de toda Venezuela. Y el primer estado, como mejor destino turístico seguro del país. Vaya cuánta credibilidad institucional ha recuperado nuestra institución. Digo mi saludo a mi querida policía del Estado Bolivariano de Mérida, a la Protección Civil, a mis queridos hermanos bomberos, bomberas, a todos. Yo me siento orgulloso de los hombres y mujeres uniformados que representan la reserva moral de la seguridad de la protección de este pueblo. La instalación del Estado Mayor contra el contrabando de papa, general, esto no lo dice, pero cuando hicimos la reunión para instalar el Estado Mayor contra el contrabando de papa, y este servidor firmó un decreto con un conjunto de restricciones. El saco de papa estaba en 20 o en 18. Hoy está en 60 y nadie dice nada. Pero si subió y está en el precio justo, significa que las decisiones que tomamos fueron las correctas para proteger ese precio. Guardantes de paz, Nava Caballero, gracias. Envíen las gracias al ministro Ceballos. Nosotros teníamos 86 cuadrantes. Incorporar 20 cuadrantes para poder ser mucho más específico. Y acordamos que la próxima semana ustedes se ponen para terminar de saco, van, el ministro Ceballos nos va a entregar 20 unidades motorizadas para poner en cada cuadrante una unidad de la policía para poder.